Cuando yo ingresé a la Universidad San Marcos a estudiar biología, había pocas mujeres en la carrera. Los grupos de estudio estaban formados en su mayoría por varones, y en los primeros ciclos, cuando yo busqué participar en alguno de estos, no me aceptaron, porque me dijeron que era muy joven. Desde el primer año de universidad, quise hacer investigación, pero no encontraba los espacios para hacerlo. Recuerdo también que a mis profesores les dije que a mí me gustaría ayudarlos en el laboratorio. Me decían que me llamarían, pero nunca me llamaron. La mayoría de sus colaboradores eran varones. No recuerdo ninguna colaboradora mujer. En segundo año, representé a una profesora en una feria estudiantil. Un grupo de estudiantes de ingeniería visitó el stand. Me propusieron unirme al primer grupo multidisciplinario de la universidad. Yo me emocioné mucho y les dije que sí, súper. Así comencé a hacer investigación. El asesor del grupo era el ingeniero Daniel Overa. De él recibí los mejores consejos, confianza, apoyo incondicional y ánimos para cumplir mis metas. En poco tiempo llegó a ser como un verdadero padre para mí, pues crecí sin uno. Estoy tan agradecida con él. Más o menos al tercer año de la carrera, yo ya era la presidenta del grupo de investigación multidisciplinario. Con el grupo fui a Guarangal, en Caraballo. Ahí conocí a Georgina, una señora de 70 años que me marcó mucho. Ella vivía sola en una casita alejada y para conseguir agua tenía que ir hasta el río Chillón. Yo me preguntaba cómo podía consumir agua tan contaminada. ¡El agua del río Chillón es marrón! Georgina nos contó que para purificar el agua la hacía reposar y le ponía sábila. Yo no sabía que se podía purificar el agua con soluciones de la naturaleza. Eso fue lo que me motivó a investigar más. Con esa motivación hice una convocatoria para formar un grupo estudiantil y la gran mayoría de personas que se presentaron eran chicas. Eso me alegró mucho. Era mi oportunidad para brindar un espacio de colaboración a las mujeres. Así nos convertimos en las chicas BioAqua. En el laboratorio me puse a investigar varias plantas, la penca de la sábila, de la tuna y de la moringa. Descubrí que la moringa no solamente hace cristalina el agua, sino que también mata los microorganismos a un 99% y absorbe un buen porcentaje de los metales pesados. Con algunos avances de investigación y un prototipo, postulé a un fondo de Pro Innovate. Gracias a él se constituyó la empresa y logré desarrollar el VitaClean. Este biopurificador de agua está elaborado a base de semillas de moringa. Es bactericida y tiene efecto coagulante, floculante y desinfectante.
es de acción inmediata y permite que el agua sea bebible. BioAqua Nutrition significa mucho para mí. Me ha permitido conocer lugares que jamás imaginé. Hice una pasantía en Barcelona, he viajado a Colombia y Chile, me han invitado a dictar cursos y conferencias. Ha sido muy gratificante representar a mi país. Pero más allá de los reconocimientos, BioAqua es mi sueño, de adelantarme a un futuro catastrófico por falta de agua. Quiero ayudar a más comunidades a que tengan acceso a agua limpia. La pandemia fue uno de los momentos más duros. Yo venía trabajando en un laboratorio de la universidad que me asignaron gracias al ingeniero Lovera. Era un espacio grande y bonito. Yo estaba muy feliz, pero vino esto de la pandemia y la universidad cerró. Fue triste porque no podía recoger mis cosas. Todo lo había dejado ahí. Máquinas, herramientas, incluso algunos productos. Me preguntaba, ¿cómo iba a continuar con BioAqua? El ingeniero me decía que ya iban a abrir. Yo esperaba 15 días y nada. Luego 15 días más, nada. Pasó un año y San Marcos seguía cerrada. Mi mamá me dijo que podía usar un pequeño espacio de la casa e implementar un laboratorio. Le hice caso, invertí dinero que tenía ahorrado y pude continuar desde casa. Volví a empezar de cero. Tuve que comprar todo de nuevo. Así es el camino de la innovación. No es fácil, menos para una mujer joven. Lo bueno es que ahora hay más oportunidades. Lo importante es saber tomarlas y no rendirse. Hace poco tuve que tomar una decisión difícil. Gané una beca para hacer una pasantía de innovación en Egipto e Israel. Me da pena dejar todo esto que he construido, pero sé que esta experiencia fortalecerá mi emprendimiento. Seguiré adelante porque tengo sueños que quiero cumplir para mejorar como profesional, ayudar a mi país y a mi madre Coraje, que me enseñó valores y que las mujeres podemos salir adelante a pesar de las dificultades. Adelante, mujer. Es hora de innovar. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.